Saludos a todos mis amigos, qué bueno que están aquí conmigo. Saludo a la gente de YouTube por aquí, Facebook por acá. Estoy transmitiendo por las dos plataformas a la misma vez para ver cómo esto funciona. Antes de empezar, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que estén bien. Hoy me voy bien técnico, pero bien, bien técnico, bien técnico. Así que si pueden compartir el link, se lo puedo agradecer. La meta que yo tengo ahora mismo, en estos momentos, es tratar de empezar esa transición de ayudar a la gente que estaba sin luz a empezar a ayudar a la gente que todavía pues está sin nada de preparativos en términos de lo que tiene que ver con huracanes y cosas por el estilo. Así que saludos a Víctor en YouTube. Víctor, qué bueno que estás aquí. Estoy transmitiendo también en Facebook. Tengo a Lino. Lino, sé que el audio está malo. El problema que tengo con el audio es que estoy grabando desde una camarita que tengo acá. Por eso es que les digo, brinquen a YouTube. En YouTube pues se escucha mejor. Saludos a Thaís. Hace tiempo que no veo a Thaís. Así que ¿qué puedo hacer? Hoy voy a estar hablando específicamente de cómo fabricar paquetes de batería que se vean así. Esto que ustedes ven aquí es una batería de litio. Y esta en específico la fabricó Yehu García. Para el que no conoce a Yehu García, pues debería ver un poquito más de videos de YouTube. Incluso esta fue la batería que él utilizó en la entrevista que le hicieron a él en Motherboard. Y ese fue el reportaje que yo vi que me permitió a mí hablar con él. Esta batería en particular no tiene BMS, él me la envió porque quería que yo usara la celda y por alguna razón pues no la he terminado. Y pero a ver si puedo hacer un close-up a ustedes. Esa es la batería que él fabricó. Esto me siento raro. Si ven mi pantalla, tengo Facebook y tengo YouTube a la misma vez. A la gente de Facebook, si se oye feo, brinquen a YouTube, a mi canal de YouTube, porque es como único, van a poder ver el live show como se supone. Saludos a Marisa de Luquillo, Orlando Flores Sayas, Dios te bendiga, bendición tío. So, ¿qué tengo aquí? Antes de empezar, tengo gente de México, tenemos gente. Gracias, Santiago Cancela, gracias por lo del audio. Estamos mejorando, ¿viste? La cosa está mejor. So, sin más preámbulos, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este su canal de Facebook, perdón, de YouTube. Y a la misma vez estoy transmitiendo por Facebook para la gente que me sigue por allá. Ahora mismo, pues en Facebook hay dos personas nada más. Pero pues estoy tratando de buscar esa manera de llegar a todo el mundo y que la información no se quede en un solo lugar, sino que se mueva. Por poco pongo el teléfono también a transmitir a través de Instagram. Así que nada, sin más preámbulo, si vieron el título es bien sencillo, bien básico. ¿Cómo vamos a fabricar batería? Ya pasamos lo básico, pasamos los voltajes, pasamos la introducción. La idea de ahora es qué necesitamos para empezar a fabricar batería. Obviamente hay un tema en particular que no he tocado y es cómo yo calculo la cantidad de baterías que necesito, pero no lo quiero tocar todavía porque quiero aprovechar este stream antes de llegar a los próximos dos talleres. Ya después de eso, de mi parte lo más que va a haber es tal vez una información específica de casos específicos. Y hay una que otra sorpresita que viene por ahí, en especial, por ahí viene una aplicación que estoy trabajando, que es para ayudarlos a ustedes a trabajar con este tipo de batería. Así que, ¿quién tengo acá? Vamos a seguir con el chat. A ver si puedo hacer algo más aquí. Mientras leo el chat, tenemos a saludos de NC. NC, ¿qué es eso? Bienvenido, Rodríguez. NC. North Carolina, me imagino que es eso. Eslovaquia, wow, Dorin. Gracias por eso. Saludos de Miami, wow. Eso me dejó Eslovaquia. Yo creo que si me dan un mapa, no sé cómo llegar ahí, pero qué bueno que estén aquí con nosotros. Así que hoy vamos a estar tocando temas bien específicos. Uno de los temas que voy a tocar, no voy a buscar mi listita por aquí.
está por aquí. Perdónenme. Necesito como 20 pantallas más. Lo primero es, el tema de hoy en particular, con relación a lo de fabricar batería, es materiales. Estos materiales son bien importantes, son los que yo uso. Usted puede usar otros si es necesario, pero en particular son los que yo uso para asegurarme de que la batería que yo esté trabajando o la batería que se vaya a fabricar tenga, ¿verdad?, ciertas características que te van a permitir a ti como, ¿verdad? Te van a permitir no solamente prender tu casa, sino tener ciertos niveles de seguridad. Aparte de que te va a hacer la vida un poquito más fácil a la hora de trabajar con todo esto. Saludos de Río Grande. Hey, te bendiga, Carlos. Así que yo hago esto. Si a alguno de ustedes pues, no, les incomoda un poco, pues les pido disculpas, pero este soy yo. Así que, padre, te doy gracias por la oportunidad de venir una vez más aquí a ayudar a mis amigos, a la gente de alrededor de todo el mundo. Conforme tu misericordia infinita bendice y toca las vidas de cada uno de ellos. Y permite que la sabiduría que tú me has dado, yo se la pueda dar a ellos también. La gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, he orado. Amén. So, vámonos en detalle. ¿Qué cosas ustedes necesitan para poder montar una batería y poder correr su casa con energía solar utilizando? Lino te lo dice, está aquí. Tú sabes que tú eres famoso cuando Lino te lo dice, está viendo tu stream. ¿No? Ok. Para que uno no sepa, las personas que estén interesados en ir en un conocimiento un poquito más allá del que yo le he podido brindar, Lino te lo dice, que está en el chat de YouTube. Él tiene un canal. Él está a punto de celebrar los 5.000 subscribers. Pero si ustedes necesitan una información un poco más detallada, porque ya Lino lleva muchos años trabajando en esto, vayan al canal de Lino en YouTube y hablen con él. Vean sus videos, porque ya él se va. Él está a un nivel muy diferente al mío. Y gracias a él es que yo he podido también estar en otras áreas. Nuevamente a la gente de Facebook, estoy en vivo por YouTube. Busca mi canal youtube.com diagonal Javier Camacho o simplemente busca Javier Camacho. Allí estoy en vivo. Se escucha mucho mejor que en Facebook y se ve mucho mejor que en Facebook. So, materiales. ¿Cuáles son los materiales específicos que ustedes necesitan? En ningún momento son los únicos, en ningún momento son los únicos, pero sí son los que yo utilizo y en lo que he utilizado a través de ya 10 meses que he llevado ayudando gente a nivel de toda la isla. Son importantes saberlo y todos los links de los materiales que yo voy a tocar aquí están en las descripciones de los videos, ya sea en YouTube o en Facebook, la descripción está ahí. ¿Cuál es la meta? La meta es que usted tenga todo ya masticado, que usted no tenga que pasar trabajo, que usted no tenga que estar raspándose la cabeza, como yo, de qué tengo que comprar para lograr qué. O sea, yo toda la información que les estoy dando a ustedes es bien masticado. La idea es dárselo súper masticado, que usted pueda tener esa información específica, cosa de que pueda prender su casa, bajar el bill de luz. Pueda estar preparado en caso de una tormenta o un huracán y pueda, mano, simplemente experimentar con otra área. Así que, gracias, Link. So, voy a leer por encimita las cosas que vamos a necesitar y que vamos a estar usando y después voy a pasar a mostrarle una a una y explicarle por qué yo las uso y por qué son preferidas. Incluso no solamente las uso yo, son bien reconocidas en el mercado de todo aquel que fabrica baterías de litio. Así que lo primero es que vamos a estar utilizando unos spacers. El término en inglés se le conoce como unos cell holders o spacers. Estos son unas cositas donde tú pones la batería y la batería queda bien bonita. Les voy a enseñar ya mismito de cómo se ven. Vamos a estar utilizando níquel o cables de cobre. Esto mayormente o barritas de cobre. La barrita de cobre yo no la tengo hoy, pero yo les voy a enseñar lo que es. Y estos son cositas que se usan para hacer conexiones. Necesitamos cable para hacer fusing. El fusing en la industria de los DIYs, de los que fabrican baterías, es algo que se utiliza para darle seguridad a todo esto de las baterías de litio. Vamos a hablar del cable que por lo menos yo uso a la hora de hacer las conexiones. El cable y el tamaño va a variar dependiendo de la batería que usted va a fabricar. Vamos a hablar de BMS.
BMS, el Battery Management System. Vamos a estar hablando de lo que son los conectores XT60 y XT90. Tengo, a ver quién más. Vamos a estar hablando del Captain Tape. Y el último, que es el Itokala, y para variar, juré que me lo había traído y no me lo traje. Tengo que ir a la marquesina a buscarlo. Y básicamente el Itokala es un aparato que se utiliza para tú hacer testing. Yo había hablado ya de él, pero yo quiero enseñárselo para que tengan una mejor idea. Todo lo que yo voy a hablar aquí hoy está en la descripción del video. O sea, no hay nada que yo vaya a hablar y usted se quede como que ¿dónde yo consigo eso? Todo está en la descripción del video. Para la gente que vive en Puerto Rico, si usted va a entrar a la página de eBay o de Amazon y dicen que no lo envían a Puerto Rico, simplemente busquen una persona que sí lo haga para de esa forma pues puedan adquirir este tipo de, ¿verdad? De aparato que estamos trabajando hoy. Para la gente que vive fuera de Puerto Rico, por ejemplo, pues lo que es Eslovaquia, Miami, yo sé que no va a tener problema, todo lo que es Europa. Mira, Dorin dice, otro rumano más buscándose la vida por Europa, muy bien. Eso es importante. Anyway, para las personas como Dorin, que están ya fuera, ya en Europa, pues obviamente lo mismo, tienen que buscar el equivalente. Casi todas estas piezas vienen de China, así que no creo que vaya a haber problema. Dorin, sí, una vez que yo termine el live, no, el live siempre se queda. Ustedes van a tener acceso directo a todo lo que esté pasando. Así que te puedes ir a dormir por si acaso, no te preocupes que va a estar. Nuevamente a la gente de Facebook, estoy en vivo por YouTube. Si quieren ver el video de mayor calidad, sin ese zooming extraño que hay, vayan, que el audio está hasta mejor. La primera pieza que voy a estar hablando es el spacer, que es básicamente esto que está aquí. Déjame acomodarlo. Esto es un spacer. Aquí es donde tú pones las baterías y entonces aquí tú puedes hacer ya sea tu serie o tu paralelo. La razón por la cual yo utilizo este en particular es porque le da cierto nivel de rigidez a la batería. No se siente tan flimsy. Yo siempre uso tape cuando no los tengo, pero el problema de usar tape es que las baterías tienden a tener ese juego. Y eso a la larga, si vas a hacer alguna batería que va a darle power a algún vehículo eléctrico, pues ese movimiento del vehículo te puede provocar que la soldadura, los puntos de soldadura de la batería se salgan o se partan. Y obviamente pues vas a perder voltaje, vas a perder power, vas a perder una serie de cosas. Cuando tú usas un spacer como este, te permite unirlo y hacer tamaños como este. Incluso puede hacer tamaño más grande, pero ya una batería de este tamaño, créanme, que pesa. Este, si no me equivoco, tiene 1, 2, 3, 4, 5, son 20 por 20 por día. Aquí hay como 200 baterías, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Estamos hablando de 200 baterías, tendrían espacio aquí y necesitaría dos paletitas de estas para poner las baterías y poner una encima de la otra. Y esa es la ventaja de usar ese spacer. Los links están en las descripciones, están en la tienda de Amazon y están en la tienda de eBay. Y en cualquiera de los dos, el que más económico les salga, usted lo puede comprar. Y la ventaja de esto es que ellos tienen como unas cositas por aquí al lado, no sé si lo pueden ver. A ver si puedo acercarme un poco acá en la cámara. Estas cositas que ustedes ven aquí, básicamente se interconectan entre sí. Y esa es la ventaja de utilizarlo de esa forma. Aparte de que vienen en diferentes tamaños. Esta en particular viene 4x5, pero yo sé que vienen 5x3, vienen de una sola. Viene de 2x5, etcétera. O sea, es cuestión de pues, buscarlo. Yo les puse links para esta en particular porque es la más común. Funciona tanto para hacer 3S y para hacer 7S también. Saludos a Juan Carlos, a Emanuel. Saludos a Anthony Serrano. Todos están en Facebook. También estoy live a la gente de Facebook. Estoy live también por YouTube. Se escucha mejor y se ve mejor. Ya mismo va a tener que escribir un robocito que le diga a la gente de Facebook porque me siento raro mirando dos cámaras.
que tengo aquí por aquí. Saludos, Lionel, Dios te bendiga. Ah, mira, Dorin está fabricando un e-car con un motor de 15 kilovatios. ¡Wow! Le echaré más, oh, seguro que sí. Para los que tienen impresora 3D, los planos, el link, dónde descargar. Ok, mira. Este en particular, yo tengo el 3D printing y yo fabriqué los míos. Incluso hay uno aquí. Si no me equivoco, sé que está aquí, en alguna parte. Sé que está aquí en alguna parte. No sé dónde está. Yo imprimí mis propios cells. Yo creo que está aquí abajo. No, aquí. Sorry a la gente de Facebook. Yo imprimí estos spacers o 3D holders o whatever. Y está chévere porque te permite ponerle la batería. Y para el que tenga 3D printer, brega. Mi caso es bien diferente porque, como yo tengo que ayudar a gente que está sin luz todavía, imprimir esto toma mucho tiempo. So, yo lo que hice fue que después que los imprimí, traté de hacer un molde y después empecé a replicarlo. El problema de eso es que después que repliqué un montón de ellos, se usaron, pero no era tan necesario como tú creías. So, saludos a mi hermana Sari, Dios te bendiga, corazón. Está en Facebook, ¿quién más? So, volvemos a esto. Una vez que tú tienes los spacers, siempre vas a necesitar dos de ellos o dos paletas. Y la ventaja es esto: que al utilizar dos, tú pones todas las baterías, haces la serie o el paralelo que tú quieras y las pones. Como pueden ver, esta es una batería que es sumamente dura. A esto tú puedes utilizarle pega, puedes ponerle tape, puedes poner lo que quieras. Pero esa es la ventaja de usar el spacer. En particular, mucha gente le dice, ah, el spacer chino ese, pero la realidad del caso es que es lo mejor que hay ahora mismo. Saludos a Jay Duncan, gracias por ese comentario, Dios te bendiga. A ver, ¿quién más? So, ese es el que yo utilizo. By no means, o sea, no es el único que ustedes van a comprar, es el que yo uso, me gusta, se siente bien. Inclusive si tú vas al canal de Yehu, Yehu lo usa. Este paquete, que fue Yehu el que lo fabricó. Utilizando ese mismo que está ahí, yo he hecho pa este paquete. Tiene es una batería que está completa y tiene los spacers negros. Este en particular, yo creo que son los míos los que yo fabriqué, pero tengo que verificarlo. Ventaja y desventaja: ventaja de utilizarlo es que si tú lo que vas a hacer es una batería que es para, por ejemplo, un go-kart. O para un auto, o para algo en particular que va a tener mucho movimiento, ese tipo de seteo te va a ayudar porque va a mantener rigidez en la batería. Te va a permitir tener un sistema que tú lo puedes montar, buscar la manera de mantener presión, y eso te va a permitir, obviamente, especialmente en Puerto Rico, coger los 20.000 hoyos de la carretera, y la batería siempre se va a mantener así. Hay personas que yo he visto que le ponen straps para mantenerla cerrada. Pero no es tan necesario. La otra ventaja es que si las vas a poner en tu casa, tú puedes poner un rack y simplemente ella se pega a la pared. Lo puedes poner de diferentes formas. La desventaja de ella es que si una de las baterías se daña, y esto es un tema bien recurrente en esto de la industria de las baterías de litio hechas en casa, es que para poder cambiar la batería no hay manera de sacarlo. No sé si ustedes ven que tiene como un plastiquito aquí. A ver si esto enfoca. Ese plastiquito que está ahí es lo que está evitando que la batería se salga de sitio. Al evitar que la batería se salga de sitio, trae otro problema. Es que si se dañó la batería, una batería se dañó y quieres sacarla, tienes que sacar la tapa completa, ¿verdad? Cambias la batería y vuelves. El problema es que para tú lograr eso, tienes que quitar todas las conexiones de todas las baterías. Han habido personas que han hecho sus propios spacers. Uno de ellos es Average Joe y él usa PVC, tubería de PVC. Creo que es de 3 cuartos o 3 octavos y el espesor es 80. Yo todavía no lo he encontrado, no he hecho prueba. Lo que no me gusta del estilo que él hizo es que una batería de este tamaño termina siendo como así de grande. Y eso pues tiene que ser de eso. So anyway, los Black Spacers o Cell Holders. Voy a tomar agua. Esos spacers, el link está en la descripción.
les va a ayudar mucho. Si no tienen dudas, en lo que yo tomo agua, dudas o preguntas, me avisen y me escriben, porque obviamente hay un delay y no sé cuánto delay hay. Por cierto, espero que les guste mi camisa. Es camisa decente, es una historia larga, pero lo hizo la gente de Tichéalo, ellos están en San Patricio. Así que estos son los tabs míos de Comic Con. El año que viene vamos para Comic Con de nuevo. So, Spacers, esos son los que yo uso. Son muy buenos, vienen en diferentes configuraciones, relativamente económicos. La desventaja que tienen es que si necesitas mucho constantemente, pues te va obviamente a tener un costo relativamente alto, pero la verdad es que pues tiene, cuando los compras en cantidades grandes cuestan como $1, unos 50 cada uno. Pero la desventaja es que si las pides por eBay tienden a tardarse bastante, y si las necesitas de hoy para hoy, pues entonces yo recomiendo tape. Y pues este es tu mejor amigo, y casi muchas de las baterías que yo he fabricado las hago con tape, porque es rápido, es fácil, es algo que puedes hacer rápido. La desventaja es que entonces estás gastando otro tipo de material que, aunque es más fácil de conseguir, pues te puede dar problemas. Segundo artículo que vamos a estar trabajando hoy, vuelvo y repito, break de agua también, Claudio. Los links están en las descripciones, tanto en YouTube como en Facebook. Ese es el número 2 en la lista de las descripciones. El primero simplemente dice materiales recomendados. El número 2 son los sujetadores, los spacers. O si estás interesado en fabricar una batería para tu casa, esa es la que vamos a estar haciendo. Saludo a Joel Biggie. Hace años que no te veo. Dios te bendiga, papá. So, en el número 3 tenemos níquel, cable de cobre o barras de cobre. Yo les voy a enseñar a ustedes lo que yo particularmente uso. ¿Qué es esto? Esto es un rollo de níquel que yo uso para todas mis baterías. Lo uso tanto para hacer las conexiones de positivo y negativo, mayormente negativo, como para hacer conexiones de busbar. ¿Qué es un busbar? Cuando tú estás fabricando una batería como esta, que esta es la de Yeo, ustedes ven estas plaquitas que están aquí. Eso es un busbar. Básicamente es un intermediario entre positivo y negativo cuando vas a hacer una serie, o entre positivo cuando son baterías en paralelo como estas aquí. Las puedes poner de esta forma y entonces ella funciona tanto para hacer la conexión en paralela como hacer la conexión en serie. Yeo en particular utiliza estas plaquitas, que voy a ver si puedo hacer el zoom. Él utiliza estas plaquitas que ustedes ven aquí, que son de cobre o son bronce, una de las dos. Yo no las he podido conseguir. Son bastante delgadas o finitas. Prácticamente tienen el mismo espesor de esto. Tienen el mismo espesor. Déjame ver si lo pueden ver acá la gente de Facebook. Y básicamente es esto. Es una forma de tú hacer una conexión entre tu negativo y positivo y tenerlas aquí. Esta técnica que usa Yeo aquí es la más conocida en el campo de esto de fabricar baterías, que básicamente usan una máquina de estaño y la ponen bien caliente y hacen todo esto. Ya eso está cambiando mucho, y como ustedes saben, ya pronto viene el PCB, que este lo diseñé yo. Este PCB, para que ustedes tengan una idea, lo del busbar, ya tiene el busbar integrado. Ustedes ven estas líneas negras que están aquí. Básicamente esas líneas negras son eso mismo que yo le acabo de enseñar. Es un busbar, que es esto. Ya eso tiene la conexión del positivo y el negativo. Y eso, la ventaja de esto es que tú simplemente lo pones sobre la batería, haces las conexiones y terminaste. En este caso, la cantidad de trabajo que tienes que pasar es mucha, porque tienes que preparar todas las baterías. Entonces tienes que hacer todas las conexiones y tienes que tener cuidado de no hacer un cortocircuito en ninguna parte. So, yo en particular uso níquel, que es esto que ustedes ven aquí. Lo uso con la máquina mía de hacer spot welding. Y básicamente yo lo que hago es que conecto todos mis negativos de esta forma, los conecto completos. Y después, cuando voy a hacer mi serie de positivo y negativo, simplemente pongo los positivos a un lado. No tengo otro por aquí, no lo veo.
No, no tengo uno. Simplemente yo lo que hago es que pongo el positivo y el negativo a un lado y entonces hago la conexión de los fusibles. Ese se explica bastante claro, él es solito. ¿Cuál es mi preferido? Níquel. Porque no es tan caro. Este rollo me costó como unos 75, $80. Ha durado un montón y mira que yo boto y mira que saco. Y la ventaja es que se ve más limpio, es bastante manejable, puedes hacer muchas cosas con él. Conduce muy buena cantidad de corriente. Creo que este continuo, sin ningún problema, puede pasar, yo creo que son 40, 50 amperes, si no me equivoco, tengo que verificar bien. La cosa es que son muy buenos. Así que los links nuevamente están ahí en la descripción y es el que yo uso en particular. En el número 4, este no tiene links porque este es bastante sencillo a la hora de explicarlo. Lo tenía aquí ahora mismo y ahora no sé dónde lo puse. Y es lo que se le conoce como el fusing. Y para hacer un show en vivo, estoy cometiendo como que muchos errores, por más que yo trato de estar preparado. Pero el fusing no es otra cosa que esta conexión que usted ve aquí. Déjame buscársela. Me perdonan la gente de Facebook. Estoy tratando de hacer un zoom. Ahora aquí. Para la gente de YouTube, esto es un fusing. Es ese cablecito que usted ve bien finito que está ahí. Básicamente se utiliza o hace una función de un fusible. Que significa que cuando una de estas baterías se daña y o comienza a descargar demasiada corriente, obviamente eso se rompe, se calienta, se sobrecalienta, se rompe y evita que el resto del paquete se dañe. Voy a explicarle eso mismo a la gente de YouTube, de Facebook. Esto que ustedes ven aquí, ese cable que ustedes ven ahí, es lo que se conoce como un cable de fusible. ¿Por qué se hace esto en las baterías? Okay. Muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que se puede o no se puede hacer con las baterías. Yo en particular pongo cables de fusible porque yo quiero tener la certeza de que cuando yo ayude a una familia en Puerto Rico que todavía está sin luz y me voy para mi casa, yo quiero estar seguro de que esa batería tiene todos los niveles de seguridad adecuados en caso de un accidente. ¿Por qué puede pasar un accidente? Bueno, pues una de estas baterías, déjame buscar una más cómoda, esa es pesadita. Cuando una batería se daña, especialmente las que tienen conexiones en paralelo. Déjame cogerlo otra vez. La idea del fusible es si una de estas baterías en paralelo se daña. Vamos a poner, se volvió loca, perdió todo el voltaje. Las demás baterías van a descargar la energía sobre ella. Esa es la teoría. Hay personas que lo han probado, pero la teoría es esa. Yo personalmente no he visto a nadie que le haya pasado. Pero sí, hay videos de gente que han demostrado que sí, mira, es real, eso puede pasar, eso puede funcionar. Pero ¿por qué lo hacemos? Bien sencillo. Cuando tú haces esa conexión, estás dejando saber que si no, no sustituye BMS. Bien importante eso, no sustituye BMS. Y yo les voy a hablar del BMS ya mismo. NSG Takedown. Hello, Javier. Hey, what's up? So, básicamente, si una de esas baterías se daña, vamos a poner que esta se dañó. Estas tres que están aquí, que están conectadas en paralelo, van a descargar toda la electricidad sobre ella. ¿Qué pasa? Si tienes una cantidad bien grande en paralelo, cuando digo bien grande, yo he visto gente que hacen 100 baterías en paralelo. Si de las 100 baterías una se daña, las demás 99 van a descargar toda su energía sobre ella. Y ese cable que está ahí de fusible va a hacer esa misma función, se va a calentar, se va a romper y va a permitir que las demás baterías se mantengan tranquilas y esa simplemente va a decir, conmigo no es la cosa, yo me voy a desconectar. Eso es un nivel de seguridad que ha sido debatido por mucha gente y el concepto principal viene de las baterías de Tesla. Tesla particularmente en los carros de ellos. Cuando tú miras las fotos, tienen mucho fusible. Y de momento todo el mundo dijo, ah, pues esa es la manera de fabricarlo, porque si Tesla lo hace, pues hay que hacerlo. Ahora bien, estas baterías en particular, las 18650 o las baterías de litio, que, déjame buscar una que sea más bonito. Déjame el link, el
Si estamos por debajo del 2%, yo dejé de cargar. Voy a contestar esa pregunta ahora mismo, Dorin. Creo que esa es la que me sigue después. Es correcto, el BMS es para controlar baterías, pero les voy a explicar un poquito más sobre eso. Este tipo de batería, ellas tienen diferentes niveles de seguridad. A pesar de que son bien volátiles, sí tienen diferentes etapas por las cuales ellas pasan antes de llegar al punto de que estallan o no estallan, simplemente se inflan y empiezan a botar mucho vapor porque se sobrecalientan. Uno de ellos es que cuando la batería se sobrecalienta, hay algo aquí adentro que se le conoce como el CID, y eso desconecta el positivo con el negativo. Básicamente, ella busca la manera de decir, cuando se acumula mucha presión, ella se abre y desconecta la batería del resto del paquete. Tiene otra cosita aquí adentro que hace la misma función, desconecta la batería y cuando vuelve y se enfría, ella vuelve y conecta. No siempre funcionan así, pero nosotros no. Mi consejo es no recaiga en la seguridad de la batería, simplemente no está obligado a ponerle fusing. Si es un paquete que va para la pared de su casa, que usted va a poner porque va a poner energía solar en su patio o en su casa, póngale fusible, pase el trabajo, asegúrese porque en esa casa duerme usted y si tiene familia y tiene hijos, pues duerme mucha gente más. Y es un nivel de seguridad y es una paz. Así que nueva información que no dices en English Live Stream. No, ahora mismo esta información nueva es mayormente para la gente en español, pero es por una razón. Casi toda la información que yo estoy hablando en español ya está en inglés, ya está dicha en inglés. Y hay un mercado allá afuera, por decirlo así, que no sabe lo que está pasando, no tienen idea de lo que está pasando, y por razones, ¿verdad? Sencillas, a veces que no entienden el inglés perfecto, y por tal razón, pues me estoy dando la tarea de hacer esto. Que por cierto, el consejo vino de parte de Jehu García, así que por eso es que lo estoy haciendo en español, para tratar de ayudar a las personas, y una vez que pues vayamos terminando, pues me muevo a otras etapas, pues yo soy software developer, yo hago aplicaciones, yo hago videojuegos, yo hago muchas cosas, y pues necesito empezar a. Necesito empezar a traer income al hogar. Anyway, fusing. ¿De dónde tú sacas el cable de fusing? Muchas personas utilizan el cable más finito que encuentren. Yo en particular tengo este cable que está aquí. Este cable yo lo rescaté de un UPS que me dieron y me donaron. Yo no creo que ustedes puedan ver esos pelitos. Vamos a empezar por Facebook. Yo lo que hago es que cojo un solo pelito de esto, un solo cablecito. No tengo el caliper aquí para. A ver si puedo. A ver si se ve. Ese es el cablecito que yo uso. Focal, ahora. Ese Yehu sí nos entiende. Yo lo que hago es que cojo un cable que no voy a utilizar y lo voy sacando uno a uno. Saco uno de los alambrecitos pequeñitos. Y lo voy conectando. Fernán, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Estamos en YouTube también, Fernán. Estoy transmitiendo por los dos lugares para ver si es más fácil así y poder llegar a más personas. Básicamente, el cable de fusing que yo uso es este. Basado en los experimentos que. Dios te bendiga, Lin. Gracias por eso. Estoy leyendo el chat. Basado en los experimentos que Average Joe hizo en términos de la cablería de fusing, un cable como este viene rompiéndose como a los 10 amperes, 10 a 20 amperes. Mi preocupación es, se va a romper, porque se va a romper, y 10-20 amperes, pues es una cantidad de energía que se puede esperar de un grupo de baterías, especialmente un paquete en paralelo bien, bien grande. Pero el detalle bien particular es que no recaigan en la información que yo solamente les estoy dando. Traten de hacer ustedes pruebas basadas en lo que ustedes quieren. Hay personas allá afuera que prefieren utilizar un fuse que viene, que es de cristal. Y ya vienen con los diferentes rates, 2 amperes, 4 amperes, 5 amperes. La ventaja de ese fuse, yo no lo tengo conmigo, yo no tengo ninguno. Es que ya está diseñado para que se dañe y se rompa a esa cantidad de corriente.
Y esa es la ventaja de utilizar algo que está diseñado para eso. Son súper económicos. Yo no sé si Fernan en Facebook ha utilizado eso. Y si lo ha utilizado, brinca a YouTube y ayúdame acá. Y ya están diseñados para eso. Inclusive en el grupo de Yehu García. Por cierto, para la gente que nos están viendo, yo tengo un grupo en Facebook, se llama DIY Powerwalls Puerto Rico o DIY Powerwalls Puerto Rico. Y allí pues estamos tratando de ver cómo empujamos esa comunidad, no solamente para atraer personas que ya saben del tema, sino para ayudar a todo el mundo. Y allí hay uno de los expertos que se llama Fernán Rivera. El tipo es un caballo en todo esto, así que... So anyway, en términos de fusing, no hay un link en particular, pero traten de utilizar un cable bien finito, no usen cobre. Si me consiguen un cable como este, creo que el cable que se usa mucho para bocina, que es plateado, brega muy bien. No usen cobre porque el cobre disipa mucho calor y tiene una alta resistencia al calor y se va a tardar muchísimo en romper. Yehu en particular para los paquetes de luz usa la patita de un resistor que por lo regular se rompe a los 5 amperes. Gracias, Fernan. Pero yo, como les dije, cable de metálico es el que yo uso y me ha funcionado muy bien, así que por esa parte es lo mejor que les puedo decir. Ahora estoy con el número 5. Voy por orden, pero en la descripción, ya sea de Facebook o de YouTube, están por número. Número 5 es el cable que se utiliza para hacer la conexión de la batería. Este cable que ustedes ven aquí, que ya sea para conectar el positivo principal y el negativo principal, incluso también el cable que se utiliza para los inverters. Yo tengo un inverter por allá. Yo en particular, dependiendo del paquete, utilizo cable 10. Este cable es 10. Es relativamente gordito. Este es en cobre. No me gusta tanto como el de silicón, dado que el de silicón es un poco más flexible. Se llama silicón, pero ¿cómo era esto? Miren la diferencia de este cable. Este cable lo usan mucho los carritos de control remoto o los hobby shops. La ventaja es que es bien flexible y se puede manejar mucho mejor. La desventaja es que es mucho más malo para soldar o trabajar. Y este, al ser cobre, es stranded, pero un poco más rígido, pero pues tiene mucha mayor cantidad de resistencia. Ya al ser cable 10 de cobre, esto puede aguantar, creo que son, si no me equivoco, 15, 25 amperes de corriente continua sin ningún tipo de problema. Así que yo le puse unos links para que ustedes puedan experimentar con diferentes tipos de cables. Trate de, por favor, tener cable rojo para el positivo y cable negro para el negativo. De esa manera se va a evitar dolores de cabeza. Puede ser más costoso, pero créame, no hay nada más malo que uno tener que verificar cuál es el positivo y el negativo. Después te envolviste haciendo otra cosa y volviste para atrás, no sabes cuál es cuál. Así que rojo para positivo, negro para negativo. Incluso son los colores estándar de la industria de cualquier, por lo menos de la electrónica. En las casas usted va a ver mucho que el vivo es el negro, el blanco es el neutral y el verde o el brown tienden a ser los retornos o el ground. Pero lo que es en este tipo de batería, rojo positivo, negro negativo, y yo creo que eso es lo más sencillo. Ahora voy con algo que es el número 6. Les repito, toda la información que les estoy hablando, los links de Amazon, los links de eBay, están ahí. Esos links les advierto desde ahora. Tiene la descripción de lo mío que es afiliado. Si ustedes compran a través de ahí, me van a estar ayudando a mí. Así que no crean que los estoy tratando. Esto no es un infomercial, es una manera de ayudarlos a ustedes y además de ustedes me ayudan a mí. Inclusive si no van a comprar nada de lo que están ahí y entran a través de esos links, también yo recibo algún tipo de comisión y de esa manera nos ayudamos mutuamente. En lo que yo tomo agua, voy a leer los comentarios y vuelvo para atrás. Dudas o preguntas, aprovechen ahora. Ok. Para contestar la Link, en el caso tuyo, ya 72 voltios, 200 pilas. Ah, exacto. James tiene, antes de eso, James tiene mucha razón. Verifiquen bien que el cable sea bueno y que sea real, no que sea de embuste. Para contestar la Link, que está en YouTube,
En el caso tuyo, el tener un voltaje de 72, que no es un voltaje alto, pero sí, todo va a depender de la cantidad de corriente. Ya en el caso tuyo, cable 8, cable 6, cable 4, que son cables bien robustos, te va a ayudar mucho. Bien importante que tu conexión del busbar sea uno que sea también lo mismo, que sea robusta, especialmente con tantas baterías. Porque si es 72 voltios, 200 baterías, mi pregunta es si esas 200 son en paralelo o esa es la serie completa, incluyendo los paralelos. Déjame cambiar aquí esto, tengo calor de momento. Gracias, Dori. So, espero que te haya contestado Link esa pregunta, pero bien sencillo. Ya cuando tú estás pasando de los 24 voltios, 40 voltios, pues bajen de 10. Recuerden que mientras más pequeño el número, mayor cantidad de corriente puede pasar. Yo te diría, mi consejo, cable 8, cable 6. Incluso Fernando, él tiene unos sistemas bastante robustos y grandes. Él te puede decir cuál es el cable que él utiliza. Y en el canal de YouTube de él tiene ya, él tiene unos videos específicos de eso, de cómo él monta incluso los busbars y todo utilizando cablería. Así que Fernando Rivera está en los comentarios del chat y lo pueden ver en su canal. Ahora voy a brincar a algo que me gusta mucho, que son los BMS. BMS no es otra cosa que el Battery Management System. Y hoy, como yo sé que hay muchos de ustedes que tienen diferentes ideas de lo que quieren montar, yo me traje diferentes BMS para que vean. Voy a tratar de explicar un poquitito por encima cómo es la conexión, pero fuera de eso, ya yo tengo videos en YouTube de cómo yo conecto esto, especialmente el de 7S, que es el más que yo uso. Yo tengo aquí el 3S, para la gente de Facebook, que es esto que ustedes ven aquí. Tengo uno que es 10S. Este es rescatado. La gente de YouTube también. Esto está aquí. Para la gente de YouTube, este es el BMS de una batería de 3S. Este que está aquí es 10S. Lo usan mucho las baterías de los hoverboards. ¿Ustedes recuerdan ese tipo de batería? Yo no tengo ninguna aquí ahora mismo. Está en la marquesina. Como esto me lo envió Tom, y básicamente esas baterías. No, yo creo. Sí, estas son 10S. Esas baterías a él le llegaban, las rompían para sacar la batería cuando no se usaban completas. Y esto es lo que sobre. Lo que es. Yo tengo esto por montones. Un detalle bien particular es que si tú tienes un BMS así de grande, que son para 10 baterías en serie, pero necesitas solamente 3, lo puedes usar. Y yo hice los experimentos con esto. Inclusive, yo he utilizado BMS de 10S para paquetes de 7S. Tengo otro por aquí que es está bueno el show porque el reloj se cree que estoy haciendo ejercicio. Este que está aquí es un BMS de 7S. No sé si lo ven aquí. Ok. Y este que está aquí, yo lo pedí para mí porque yo tengo allá afuera un UPS que es de 48 voltios. Y lo pedí, pero por alguna razón creo que se dañó, como está afuera, la humedad pudo haberlo dañado. Pero esto es un BMS para 14S. Esto es para 48 voltios. Y el rate de este creo que son 30 o 50 amperes continuo ida y 50 amperes continuo vuelta. Básicamente, ¿por qué les tengo tantos modelos? Para que usted tenga una idea de cómo se ven y se acostumbren a ver. Saludos al Cuñi, Francisco. Así que este de 3S es el que usted va a utilizar cuando la batería nominal o el voltaje nominal usted es para 12 voltios. La ventaja de los BMS son dos. Evita que la batería se sobrecargue y evita que la batería se sobredescargue. Aparte de eso, cuando el BMS es inteligente, tiene un módulo específico que es para balancear las baterías. En otro caso, vamos a buscar esto. Este mismo. Si yo le pusiera un BMS a este paquete que está aquí,
Básicamente, él va a estar, él se va a asegurar de que las conexiones en serie mantengan un voltaje similar. Si una de las baterías botó el voltaje completo, automáticamente él va a aguantar. Aunque las demás estén con el voltaje adecuado de 3.7, 4.2, el BMS está mirando las baterías en paralelo. Y él se va a asegurar que esa fila que está aquí mantenga voltajes similares a las demás. Los BMS que son bien inteligentes, que son los que tienen balancing, ellos lo que hacen es que queman el exceso de batería, de energía en una de las paralelas. En otras palabras, si esta línea tiene 4 voltios, esta línea tiene 3.7 y todas las demás se mantienen en 3.7, 3.8, lo que va a hacer es que esa de 4 voltios la va a quemar. En otras palabras, va a hacer un cortocircuito para bajarle el voltaje un poquito para que después ellas sigan cargándose. Eso es un truco que nadie les explicó. Inclusive Battrium funciona de esa manera. Battrium no las cargas por igual. Él simplemente ve, ah, esta tiene demasiado voltaje, quémala para que se mantengan a nivel a las demás. Así que déjame leer un momento los comentarios que tengo por aquí. Nuevamente, para la gente que está en Facebook, estoy en vivo también en YouTube. Allá se ve mucho mejor, se escucha mucho mejor. Y pueden ir al YouTube, al canal mío de YouTube, y así pues me ayudan también en YouTube. Y un saludo a mi querido hermano Omar Lazú, está bien perdido, yo vivo todavía en Levittown, Omar. Saludos a Vanessa y saludos a Esteban, que los quiero mucho. Tengo aquí, dice Eric Román, qué bueno que llegaste. No, la batería que yo voy a estar armando y no va a ser en este taller, va a ser en el próximo. Es por motivos de tiempo. Va a ser 24S, 7S, ya 24S. La razón por la cual vamos a hacer la 7S es porque es lo que tengo disponible en inverters y es lo que necesito para poder hacer algún tipo de donativo. Tengo un proyecto bien grande, que no le he hablado de eso. Yo le voy a instalar a mi suegro un sistema bien grande. Y eso yo voy a tratar de transmitirlo o en vivo o voy a hacer los videos de eso porque ya va a ir más a fondo con lo que son sistemas bien robustos. Así que eso le contesté. Buenas tardes, seguro que okay. Pregunta tonta, ¿qué significa que sea? Ok, 3S, 7S son la conexión que tú haces en serie. Déjame ver si tengo batería aquí suficiente para hacer eso. Ok. Lo recomendable, Dorin, es que vayas a los videos viejos, a los talleres viejos, donde yo explico en Arroyo Habichuela esto. Déjame tener cuidado con esta. Esta no tiene el sellito de protección y si la toco va a botar chispa. A ver si esta funciona. Ok. ¿Qué son conexiones en serie? Esto es básicamente esto es una sola batería en serie, que significa que tiene su positivo y tiene su negativo. Cuando tú conectas una batería con la otra, o sea, positivo con negativo, automáticamente estas dos baterías se convierten en una sola y el voltaje aumenta. So, una sola son 3.7 voltios, ya dos baterías estamos hablando que son 7.4 voltios. Al conectar otra batería en serie, son 11.1 voltios. Eso es una serie. Esta es 3S, porque son una, dos, tres baterías en serie. Paralelo, conexiones paralelos son cuando todas tienen positivos conectados, negativos conectados. Espero haber contestado esa pregunta. Las letras con relación a la aclaración que tiene, ¿cómo se llama Claudio. Ok, para aclararle un poco a Dorin, tu serie es lo que va a determinar tu voltaje y tu paralelo va a determinar capacidad. En otras palabras, esta batería es 10S, aunque tiene más de 10, si no me equivoco, tiene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, esto es 10, oye, 10S. Simplemente significa que este paquete completo tiene 10 baterías en serie donde un lado va a ser el positivo principal y el otro lado va a ser el negativo principal. Paralelo significa todas las baterías que tienen están mirando para el mismo lado, o sea, todas estas están en paralelo, todas estas están en paralelo, etc. Son nuevamente serie
baterías que determina la conexión de la batería que determina voltaje. Paralelo determina capacidad de la batería. Volviendo al BMS, hay un poquito de sed nuevamente. El BMS va a ayudar a proteger la batería. Yo he escuchado que hay BMS que lo usan para baterías de ácido. Y no está por ahí que me puede corregir. Porque a veces tú puedes hacer lo mismo con baterías de ácido. Tú puedes conectarlas en serie y en paralelo. Yo particularmente tengo dos baterías de ácido que son las que me corren la nevera. Ahora mismo la nevera todavía está. Ahora mismo la nevera está corriendo con energía de batería. Pero por el día estuvo corriendo solar. Yo nunca he utilizado un BMS para eso. Pero sí. Básicamente su trabajo es mantener la batería todas niveladas. Cuando un BMS es brutito o no es muy, ¿cómo te explico? No tiene la capacidad de inteligencia que algunos, como el Badrium tiene. Badrium, para los que no saben, es un sistema BMS, pero para sistemas bien grandes como tal. Cuando el BMS no tiene la capacidad de hacer el balancing. Balancing es que se asegura que todas las baterías tengan el mismo voltaje. Cuando un BMS no lo tiene, no te va a hacer eso, pero sí va a evitar que se sobredescargue, que se sobrecargue, que se sobredescargue. Y si una de las baterías en la serie pierde el voltaje, ella se desconecta. ¿Cómo yo sé que esto funciona? Por motivos de fuera de mi control, yo cometí un error con una batería donde tenía todas mis series y tenía todos mis paralelos conectados menos el positivo principal. Cuando tú ibas al positivo principal, una sola batería estaba en esa línea, conectada con el resto del paquete. Las demás baterías no estaban conectadas. Y a esa persona me llamó y me dijo: mira, no me dura nada, no me dura nada ni con una bombillita. Y ahí cuando yo verifiqué, faltaba la conexión de esa fila completa. El BMS lo que hizo fue que cuando esa batería sola se descargaba, las demás tienen carga, pero esa sola no, desconectaba el paquete. Y ahí fue que yo aprendí a decir: mano, serán baratos, serán chinos, pero evitaron que una batería se dañara y, peor aún, evitaron un accidente. Así que nada, eso es lo que quería hablarle del BMS. ¿Por qué es importante el BMS? En el caso del Link, el tuyo es 72 voltios. Ya el caso tuyo, yo creo que lo mejor es Battery, de verdad, porque estás bregando con un voltaje bien grande, bien amplio. Tiene que existir ese BMS, tienes que buscarlo. Y la manera en que tú lo buscas, sí, mito. Entra a través de los links que yo tengo aquí. En todos los links que yo puse están 3S, 7S, 14S, 10S. En el caso tuyo, Link, búscalo así mismito. Entra por los links míos, pero vete después al search y así me vas a escribir. 20S, y pon específicamente baterías de litio o 18650, 20S BMS. A ver qué te aparece. Si no te aparece nada, yo creo que lo más viable para ti va a ser Battery, porque ya pues se puede programar y puede añadir un montón de cosas. ¿Por qué BMS y no solamente conectar baterías con fusiblilla? Como yo les dije, el fusible es para evitar que las baterías se vuelvan locas, se boten demasiada cantidad de corriente y se explote algo. O sea, es un nivel de seguridad un poquito más allá de lo normal. Y el BMS es como la cherry en el cupcake, en el bizcocho, o como le quieran decir. Cuando tú le pones BMS a una batería, te estás asegurando de que esta cosita haga el trabajo de mantenerlas al nivel que se supone. Este en particular no deja que tú saques demasiada corriente de ella. Inclusive tiene una clasificación, es 7S. Puede permitir 20 amperes de carga constante. Tú puedes cargar esa batería a 20 amperes y te permite 20 amperes de descarga constante. Fuera de eso, automáticamente dice: no, no te voy a dejar coger demasiada corriente. Y lo que hace es que desconecta la batería y vuelve y la conecta para atrás. Es un nivel de seguridad y te puede mantener un poquito la mente calmada, evitarte problemas. Déjame leer lo que hay aquí.
Ok, mira, Lee nos está diciendo que la ecualización, que no es otra cosa, llevar el mismo voltaje a todas las baterías de ácido, plomo, un procedimiento bastante manual en este tipo de baterías. Eso es lo que se hace con las baterías de ácido y plomo. Fernando, Battery Management System, ok. Hay balanceadores solos hasta 8A por celda, 8 amperes por celda. No entendí lo que quiere decir eso, Fernando, pero me lo expliquen ya mismo. Espero que estén claros con el BMS. Si tienen dudas o preguntas, háganlas ahora. Pero no me re en términos de lo que pueden lograr. En el caso de Dorin quiere montar un vehículo electrónico, que es un e-car. En el caso de él, vienen unos en particulares, Dorin, que tienen capacidad de descarga mayor. Como tú vas a montar algo que tú puedes tener control y salirte de él en caso de un incendio o algo, pues tú puedes montar ese paquete sin BMS, pero te aseguro, te sugiero que no lo hagas. Que mejor inviertas en un BMS que esté diseñado para tú poder sacar la cantidad de corriente que necesitas para ese motor eléctrico. La ventaja de tú tenerlo en un e-car en el caso tuyo es que tú puedes salirte del lugar en lo que eso, si hay un incendio o algo, en una casa, ¿no? En una casa, si tú estás durmiendo, te corre la chance de que el BMS, al no tenerlo, pues no hace el trabajo de desconectar la batería, etcétera, etcétera. Pero para casos específicos como son las motoras electrónicas, carros electrónicos, busquen que en ese mercado hay BMS específico para poder dejar pasar mucha cantidad de corriente. Si no tienen dudas o preguntas, déjenme tomar un chinchín de agua y ahora vamos para el 7, si no me equivoco. Ya estoy terminando casi. A ver, tenemos 28 personas. Ahora vamos con los conectores que yo particularmente uso. O, en otras palabras, los XT60 en XT90. Y pareciera que hablo chino, pero no lo estoy haciendo. Increíble, yo me salí de la marquesina porque aquí estaba más cómodo y allí había muchos jegueros. Y ahora aquí estoy incómodo porque no he comprado una silla de oficina apropiada y tengo un jeguero aquí terrible. Ok, ¿qué dice Dorian? Dice: sí, tenía pensado montar un GeForce sensor para hacerlo funcionar como un kill switch en caso de impacto. Ok, muy bien. A ver, hey, el primo, tenemos a Jesús. En Facebook, para la gente de Facebook, nuevamente también estoy transmitiendo en vivo por YouTube. Se escucha mejor, se ve mejor. Estamos hablando de cómo fabricar baterías para mover la casa, específicamente para la energía solar de los hogares. So, ahora voy a hablar de lo que son los XT60 y los XT90, que son unos conectores que todas mis baterías tienen. La ventaja de usar estos conectores, este es un XT90 que está aquí. Yo les voy a enseñar ahora. Esto que ustedes ven aquí, un XT90. Tienes tu macho, tienes tu hembra. La ventaja es que tienen unas formas específicas que no te va a permitir equivocarte en la conexión. Y este en particular te permite, creo que son de 90 a 110 amperes constantes y continuos. Fuera de eso, pues empieza a quemarse y a derretirse, pero esa es la ventaja de este tipo de conector y por eso es que se llama XT90, porque te permite pasar un poquito más, yo te diría como 20% o 30% más de lo que dice que tiene. Y la ventaja de usar este tipo de conector en las baterías de litio es que, aparte de que se ven cool, te permite hacer otra serie de cosas como conectarlas en paralelo. Hay algo que nosotros hacemos que no tengo aquí, que es como una V y tiene dos conectores hembra que tú los pones aquí y eso te convierte en dos paquetes como esto. En este caso, o sea, es como si yo cogiera estos dos paquetes y los conecto en paralelo con ese tipo de cable y esa es la ventaja, que entonces un paquete que tú diseñaste que tiene más o menos la misma capacidad que los demás, cada uno tiene su BMS. Entonces tú lo que haces es que haces muchos paquetes como esto. Este en particular 148 watts de uso. Si yo hago muchos paquetes similares a esto, pongo uno al lado del otro, conecto en paralelo y entonces tengo una batería más grande. Y si se daña uno, simplemente saco ese, mi batería sigue funcionando
y esa se mantiene, y arreglo el paquete y vuelvo y lo pongo para atrás. So, esa es la ventaja. Dame a ver si puedo sacar un XT60, que lo tengo por aquí, para que vean la diferencia en tamaño. Tengo entendido que vienen otros tamaños, pero estos son los que yo uso y son los más fáciles de comprar. Aparte de que ya esto fue, aquí viene la diferencia de los tamaños para la gente de Facebook y para la gente de YouTube. Este es el 60 y este es el XT90. Y ahí es que tienen la ventaja. Cuando vas a hacer paquetes pequeños, donde no vas a estar sacando mucha corriente, no más de 1 kilo por el paquete, diría yo. Este sería, y cuando digo 1 kilo me refiero a 1 kilovatio hora. Este es perfecto. Pero también puedes usar este. Otra cosa es que en términos de voltaje, yo personalmente me veo, estoy borroso aquí, da hombre. Perfecto. Cuando ya tú estás utilizando unos voltajes altos en términos de lo que son corriente directa, entiéndase 36 voltios, bueno, 36 voltios puedes usar este. Ya 48 voltios en adelante, mi consejo es que usen ya XT90, por aquello de que pues aguante un cable que sea más robusto. Este yo creo que aguanta cable 8 cómodo, pero cómodo, cómodo. Y aparte de que puede hacer utilizar mayor capacidad del mismo. Déjame leer los comentarios que tengo por aquí. ¿Qué tenía pensado? Okay. Ok, gracias Fernando por añadirle la contestación. O sea, otra cosita que tengo es que en el caso de que usted necesite hacer una conexión donde tú tengas que básicamente llevarlo de un tamaño a otro, hay una manera de tú simplemente acomodarlos. A ver si me sale, porque si no me sale, voy a pasar el bochorno. Anyway, hay una forma. Este aquí, ¿ves? Hay una forma de conectarlo. Voy a ponerlo por aquí para que lo vean. Cosa de que tú puedas utilizar el macho de uno con el hembra del otro. Y eso te va a permitir, esto de aquí, te va a permitir hacer como un pequeño adapter para poder utilizar entonces paquetes que tengan conexiones de 60, conectarlo al inverter, y a lo mejor el inverter tiene una conexión de 90, por aquello de que si tú vas a utilizar varias baterías como esta, que vas a tener muchas en paralelo, pues un solo paquete pues no va a tener la capacidad así exagerada, pero cuando tú tienes varios paquetes, pues lo ideal es que entonces tú pases del 60 y hagas un adapter para el 90. No es la única conexión, esto es para tener facilidad y agilidad de conectar y desconectar. Aparte de que se ve cool, mano, es como que conecta plug and play casi todo. Le da un estilo bastante estéticamente bonito a la batería y te permite añadir otras baterías sin tener que estar pasando mucho trabajo. Puedes usar otro tipo de conectores, puedes usar tornillos, puedes usar crimpers, puedes usar otras cosas. Yo en particular uso ese, he usado otro y la realidad del caso es que usar ese de verdad que acelera el proceso de todo esto de conectar batería. Voy para las últimas dos, que es el Captain Tape y el Lito Cala. Si me permiten, voy a buscar el Lito Cala, porque solamente se los quiero enseñar, aunque ya yo les enseñé en un video, simplemente los quiero enseñar. Así que aprovechen y escriban todas las preguntas que tengan que hacer, porque ya estamos terminando el live. Vengo rápido. Ya llegué, no lloren, que llegué. Ok,
Mira, mi primita está por ahí. So, José R. Vega, saludos, excelente programa. ¿Cuánto es el máximo cantidad de watts? ¿El máximo de, en términos de qué? José, no entiendo la pregunta. Si la puedes volver a hacer, mejor todavía. So, otro de los artículos que yo utilizo es este tape que ustedes ven aquí. Esto usted lo puede, se le puede llamar tape termal. Yo todavía no he encontrado acá en Puerto Rico dónde comprarlo. Preferiblemente lo mando a pedir a Estados Unidos. La ventaja que tiene es que aguanta gran cantidad de temperatura y cuando tú lo pones, no se rompe con facilidad. Te permite ver lo que estás tapando. Es mucho mejor que el tape negro. El tape negro, cuando se calienta, se pone como que baboso y pierde la capacidad de mantenerse pegado. Este en particular dura mucho más. Y pues tiene esas ventajas de que tú puedes ver qué fue lo que hiciste. Y en el caso de las baterías, cuando tú vas a trabajar con baterías de litio, si cometes el error que yo cometí aquí, de que lo tapas todo, te vas a encontrar con la situación de que si se daña una batería, tienes que volver para atrás y tienes que romper todo el paquete para volverlo a hacer. Claro está, todo esto que yo les estoy dando a ustedes está por cambiar. Y esto es como que, hermano, pero ¿para qué nos das esta información si va a cambiar? Se las doy para que ustedes aprendan a hacer lo básico. ¿Por qué? Porque una vez que yo empiece a sacar el diseño del PCB, todo el trabajo que yo paso, usted se lo va a ahorrar. Como quiera, va a seguir utilizando los XT60 y los XT90. Va a seguir utilizando cablería. Lo que se va a ahorrar es el busbar y el fusible. Eso es todo. Y aparte que se ahorra otra serie de dolores de cabeza, pero todo lo demás lo va a necesitar. La única ventaja es que va a poder hacerlo más rápido. Garfield dice, sería interesante ver la unión de Javier y 108. Desconozco quién es 108, pero me avisan y buscamos la manera de trabajarlo. Link dice, compré un conversor con alguien que lo tenía guardado, sin embargo no me dijo cuánto soporte, pero tengo 12 baterías de 12, ok. Se supone que el conversor, imagino que eso es un inverter o un inversor, tienes que verificar qué capacidad tiene. Si no tiene marca, si no tiene nada que lo identifique, pues tienes un problema terrible. Mi consejo es que trates de buscar online el nombre del conversor, que me imagino que es un inverter, para ver cuál es la capacidad de entrada del mismo. Porque así a simple vista o un simple comentario sería bien difícil tratar de contestarte. Así que, tape termal. Vienen diferentes tamaños. Viene uno que es como así de grande. Como ustedes vieron en el paquete, yo lo uso pues para tapar las baterías, ponerlo todo bonito. Aguanta, la temperatura de esto es bien alta. O sea, aguanta mucho calor y no pierde su adhesividad, no sé si esa palabra es correcta, pero no pierde el grip que tiene cuando lo estás pegando a alguna parte. Y aparte de que no se rompe, para que se rompa se necesita. Incluso en la industria del 3D printing, yo tengo tres 3D printers aquí, se utiliza mucho para eso mismo. Y por último, que debió haber sido de los primeros, es esto que está aquí. Nada de lo que yo le dije a usted va a funcionar si usted no hace un trabajo adecuado a la hora de medir la capacidad de sus baterías. Ya he tocado esto en otros videos, no lo voy a tocar aquí, pero yo quería enseñarle básicamente cómo es. Vamos con una batería rápido. Este en particular funciona, tú coges la batería, la pones aquí y aquí pues él te escoge, tú escoges el tipo de ciclo que vas a hacer. Yo tengo 15 litocalas, me permite hacer aproximadamente 60 baterías al día. Y ese tipo de aparato es necesario. También en el link está la descripción. Porque esto es lo que te va a dejar a saber a ti si esa batería está dañada, si la batería tiene la capacidad adecuada, te permite recargar batería. Y sin esto es bien difícil. Tú puedes montar un paquete que sea seguro. Al final del día, lo más importante es la seguridad. Si ustedes no tienen seguridad, pues va a ser bien difícil poder montar un paquete para ayudarle a ustedes con sus casas.
Ah, ok. 108 es igual a soy Fernando Rivera. Ok. Perdona. Yo se supe. La idea es eso, Fernando. Un día esto nos vamos para allá. A ver quién más tengo por aquí. En términos del 3D printing, yo uso PLA. Puedes usar PLA, puedes usar este. Yo creo que con PLA está bien. Pues no te digo algo más porque sería gastar mucho dinero. Yo no, si solamente lo vas a usar una sola vez, pues puedes imprimirlo todo y después buscar la manera de montarlo. Pero si vas a hacer varios cell holders, mi consejo es que hagas un molde, uno y después haces un molde para poder hacer las uniones. Así que, mano, esa es básicamente la información que tengo para ustedes hoy. Como dice el título, lo que quería ir por los talleres, el taller de hoy es específicamente hablar de materiales. Porque el próximo taller, y esto es como darme un tiro en el pie, voy a tratar de enseñarles cómo se monta la batería, utilizando dos métodos. El método del spot welding, que es el que yo uso particularmente, y el método de usar un soldador de estaño. No voy a montar una batería completa porque eso estaríamos hablando de 5 o 6 horas de live stream y yo ya no voy a hacer eso. Yo solamente les quiero enseñar a ustedes cómo más o menos la gente allá afuera lo trabaja. Y ustedes mismos tienen que pasar el trabajo y tienen que buscar la manera de pues, encontrar qué es lo mejor para ustedes. La realidad del caso es que la información ya está afuera. Sería hacer un video que ya existe, pero yo sé que no existe en español. Así que, ¿saben qué? Yo creo que es mejor se los dejo a ustedes. Si ustedes quieren ver ese video, que por lo menos yo les enseño un poquito de cómo se trabaja, tienen que darle like, tienen que darle share y tienen que dejar un comentario. Y aquí hay aproximadamente 22 personas viendo. Si por lo menos 15 personas hacen eso, bueno, ya hay 23 likes. Si por lo menos hay 15 comentarios diciendo por favor haz el video de cómo se monta la batería, pues entonces yo lo hago. Y lo que puedo hacer es ver si lo hago live o si lo hago un video normal, lo edito y lo pongo. Obviamente sería solamente en español, porque lo que quiero es ayudar a la gente a nivel del mundo de habla hispana. Así que espero que les haya gustado. Este ha sido todo por el día de hoy. Si tienen dudas o preguntas, háganla ahora porque ya me voy, tengo hambre y me tengo que bañar y quiero comer. Pero volvemos. Todos los materiales de los que hablé están en la lista. So, si ustedes quieren ver ese video donde se está montando una batería, lo ideal sería que ustedes pidan esos materiales para el paquete que van a hacer. O que por lo menos los vayan ya teniendo en la mano, porque si no, se les va a hacer bien difícil montar una batería que se vea bonita, que sea segura. Busquen la manera de, ¿cómo se dice?, comprar los materiales, cosa de que cuando se anuncie el próximo taller montando la batería, podamos, ¿cómo se dice?, ir a la par. Y usted puede ver, usted mismo puede coger en su casa, ver cómo se monta y qué sé yo. Y yo voy a tratar de hacerlo en una hora, por lo menos un mock-up para que usted tenga una idea de cómo se montan las baterías poco a poco. Fuera de eso, si no tienen dudas, no tienen preguntas, solo me resta despedirme. Les repito, yo todavía no, YouTube no me ha autorizado todavía, así que por tal razón también quería aprovechar el video pues para dejarles saber que a través de estos links que están en la descripción, ustedes me ayudan a mí también. Inclusive si van a comprarle a sus hijos algo, comprenlo online, lo compran a través de esos links y de esa manera me ayudan a mí. Una vez que YouTube me autorice, pues espero poder continuar haciendo más videos para ayudarle. Ya yo estoy en una transición, sé que todavía hay gente que está sin luz, estoy tratando de ver cómo los ayudamos porque se hace más, ahora sí se hace difícil tratar de dar con ellos. Pero estoy en una transición, no sé si han dado cuenta de que han ha habido menos videos de ayudar personas y más videos educativos. La razón es por eso mismo, se hace difícil encontrar personas. Yo la semana pasada ayudé a una persona que era Radames. Estoy preparando ese video, se los voy a poner. Todavía estamos buscando para hacerle la casa a él, buscando, necesitamos ayuda.
Y pues, en lo que aparece el próximo caso, pues decidí ayudarlos a ustedes, darle información a ustedes y educarlos a ustedes. Aparte de todo eso, si ustedes entienden que el trabajo que yo estoy haciendo, no solamente ayudando a la gente de la isla, sino la información que les estoy dando, me ayudaría mucho si no solamente le dan like al video, sino que lo compartan por Facebook, por Instagram, por Twitter, por donde sea. Si lo van a compartir en esas redes, me taguean para yo verlo, para comentar, etcétera, y contestar cualquier pregunta. Mi Instagram está por aquí. Yo no me equivoco, está por aquí. Me pueden seguir ahí. Estoy buscando ver cómo hago videos para Instagram y estoy buscando a ver cómo puedo atacar esa plataforma para también ayudar a los que están allí. Van a estar viendo más a menudo esto que está aquí. Para la gente de Facebook, no es que me esté volviendo loco, es que como se los dije, YouTube tiene más cosas que no tiene Facebook. Afibox era el startup que yo traté de arrancar hace mucho tiempo y pues no he tenido la oportunidad porque pues no están los fondos y pues estoy tratando de usar esta plataforma para ayudar a esa. Así que eso lo van a estar viendo mucho. Si ustedes entienden que Dios te bendiga, William, de Facebook. Si ustedes entienden que he hecho un buen trabajo, un like, un share, un comentario. Si se suscriben, mejor todavía. Mano, eso me ayuda a mí a yo poder seguir ayudando a otras personas. Inclusive, si ustedes entienden que pueden ayudarme de otra forma, este link que ustedes ven aquí lo pueden compartir con sus amistades. Si ustedes no lo pueden hacer, yo lo entiendo, pero lo pueden compartir con sus amistades y explicarle qué es lo que estoy haciendo. Para que entiendan que esto no es para yo lucrarme. Yo he hecho esto todo por el amor que siento al prójimo. Y ya en este caso en particular sería para ayudarme a mí a tratar de pues, mantenerme a flote en lo que otras cosas siguen sucediendo. No es seguro todavía, pero es bien probable que vaya para Estados Unidos por una semana y voy a encontrarme allí con Tom. Tom es el que vende las baterías. Así que eso va a ser bien interesante. Se supone que lo cuadremos ahorita. De eso pasar, pues voy a estar tomando video. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí vienen muchas cosas, vienen otros proyectos, no solamente relacionados a las baterías. Estoy haciendo las baterías porque hay mucha información que no está disponible en español. Pero ya vienen otros proyectos. ¿Por qué? Porque ¿para qué saber hacer todas estas cosas si no las vamos a poner en uso? Así que tengo unas metas, no solamente prender casas con energía solar, sino que, como dice Dorin, hacer un carrito y ponerlo a correr, una motora electrónica, you name it. So, yo, hay muchas cosas sobre mí que quiero empezar a trabajar y quiero envolverlos a ustedes en ese proceso. Así que si ustedes de momento ven que yo estoy trabajando en una aplicación, no se asusten. No es que me volví loco, es que hay otras cosas que yo creo que puedo aportarle, no solamente en energía solar, sino en aplicaciones, tecnología, etcétera. Sin más preámbulos, por lo visto no tienen preguntas. Pues me voy, así que como siempre, padre, tú sabes que lo que yo hago no lo hago para vanagloria, solamente lo hago porque amo al prójimo y porque mi deseo es ayudar a mi gente en Puerto Rico, en Eslovaquia, México, Grecia, donde quiera que haya una persona allá afuera que pueda entender lo que sale de mis labios. Mi meta es ayudarle y ser de alguna manera bendición. Bendice a cada uno de ellos que están viendo y conforme tu misericordia infinita suple sus hogares con comida, con alimentos y con esos servicios básicos que tanto son necesarios. Gracias por permitirme hacer esto y en tu nombre, Señor Jesús, he orado. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Todavía no tengo repositorio aquí. Tengo uno, pero no lo tengo activo. Gracias, Lino, como siempre. Vayan al canal de Lino de Lo Dice. Está ahí en el chat. Lino tiene videos relacionados con energía solar. Y aunque no toca el tema todavía de lo que son las 18650, que es la batería que yo he tomado, el conocimiento que él tiene es mucho más amplio que el mío. Si están buscando específicamente baterías 18, o sea, todo lo relacionado con baterías de litio, está el canal de Yehu y también Garfio o Fernando Rivera, él tiene un canal que es
que ustedes pueden verlo a él y él ha montado sus paquetes. Para la gente de Puerto Rico, si ustedes quieren batería, no me escriben, no me llamen, no me manden texto, escríbanme o por Facebook o por YouTube. Me pueden escribir por Instagram y me pueden incluso escribir por... Hay un email en la descripción, escríbanme por ahí. La razón es porque así mantengo todo separado. Mi teléfono de ahora mismo, pues acá ya me están llamando y me están volviendo loco. Pero, vienen baterías para Puerto Rico. Lo que pasa es que dependemos de una tercera, de un intermediario que es el que se encarga de traerlas. Y como nos está ayudando, pues nos hemos mantenido con ellos, pero ya estamos en una transición de ver de qué manera las traemos. Aparte que como yo no estoy aportando nada económicamente a eso, yo dependo de que ellos, de su buena voluntad, manden para Puerto Rico baterías para yo poder ayudarlos a ustedes. Aparte de eso, si quieren baterías, yo sí tengo baterías mías, que me dieron la autorización de que puedo utilizarlas para poder suplirlas a ustedes. Me escriben para ver de qué manera podemos trabajarlo. Gracias, Dorin, por eso. Es muy bueno. A la gente de Facebook, si quieren ver el resto del stream, vayan a YouTube, pero me voy a despedir de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. A los de YouTube no se vayan todavía. Bendiciones de parte del Señor Jesucristo para todos ustedes en Facebook. Déjame cerrar aquí. Ok, ya terminé con Facebook. YouTube. Ok, déjame cerrar aquí. Es la primera vez que hago esto de tener tanta cosa abierta a la misma vez. Y ahora mismo tengo el chat abierto aquí. Tengo el stream por acá. Déjame poner el chat por acá. Ahora sí. Ahora los puedo ver a ustedes. Ya nos vamos. Sí, lo del GitHub, Dorin, no te preocupes que yo tengo idea de GitHub, yo soy software developer. Hay una aplicación que estoy trabajando, todavía no estoy dispuesto a estar divulgando mucho, pero va a ser relacionado con todo esto de la energía solar y todo esto de la 18650. Me gustaría saber qué ustedes opinan. Si pueden dejar un comentario en el video relacionado a la aplicación, un simple... Mano, sí, haz la aplicación, sería perfecto, porque a mí no me gusta pasar mucho tiempo en algo para que después nadie lo quiera. Si ustedes entienden que una aplicación que tenga toda esta información bien compactada, pero además en ajo y habichuela, en un buen español, bien definido, simple, déjenmelo saber para ver si yo me motivo y pues saco esa aplicación lo más rápido posible. Fuera de eso, si no tienen dudas o preguntas, me voy. Así que váyanse a dormir, especialmente tú, Dorin, que ya tiene que ser las 2 de la mañana. Y a todas las demás personas, gracias por estar en este video, gracias por estar en el stream. A la gente de México, Dios les bendiga, un saludo. Miami, North Carolina, y no recuerdo de dónde más estuvieron. Gracias por estar aquí. Y a todas las demás personas, pues que Dios les bendiga y que para bien sea. Nos vemos luego, bye.